todos tenemos familia. Que agarren entre jefes que se agarren, a ver, Trabajadores del consorcio Tarapoto protestaron esta mañana en el Prontis de Electrooriente. Manifiestan que empresa que los contrató no les paga por espacio de 2 meses. Algunos les deben entre 1.500 a 3.000 soles. Situación que les tiene preocupados. Un aproximado de 120 obreros vienen siendo perjudicados. Señala el vocero que tienen una familia y en su mayoría son de afuera y tienen a su cargo el sustento familiar. Así lo manifestó Salatiel Miles Guevara. Ahí dice que tiene deuda, ahí dice tiene deuda. Tú tienes que ver a la ciudad que te descuente la ciudad mismo o nosotros te descontamos, ¿no? Cuando una persona jurídica o natural viene a la ciudad, paraliza el sistema. Nosotros estamos reclamando lo que es legal de nuestros pagos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos para Consorcio Tarapoto y Consorcio Tarapoto siempre depende de acá de Electrooriente los pagos, ¿no? Mientras no haya Electrooriente los pagos, el consorcio no nos puede pagar a nosotros. El motivo es que ya nos están debiendo ya 2 meses. 2 meses que a la gente, sabes, que ya no están sin alimentos y todos somos de gente fuera. Y ese es el motivo, amigo. ¿Y qué les señala acá para que no les puedan pagar? Bueno, ahorita no están, ellos se botan uno a otro. Incluso el gerente del proyecto de obras de acá, esto nos está diciendo que depende del consorcio Tarapoto, que no ha pagado de repente a la SUNAT que está debiendo. Y vuelta el ingeniero John Bueno también esto informa que no debe nada, ¿no? El problema es ahorita estamos esperando su presencia del ingeniero John Bueno para que venga a sacar en las cosas acá. ¿El señor es este consorcio Tarapoto? Sí, es el gerente de obras. O sea, él les ha indicado de que ellos no deben a nada, no, sino que el expediente no les paga. Así es. Así es, ya son 5 valorizaciones que le está debiendo Electrooriente y no sé por qué motivos tanto se esperan a ese extremo llegar, acumularse para que recién a nosotros nos perjudique como trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son en total? Nosotros somos cerca de 120. ¿Qué obra están haciendo? Una remodelación de redes primarias y secundarias de Tarapoto. ¿Cuánto dinero aproximadamente a cada uno les están debiendo? ¿Cómo? ¿Cuánto dinero les deben a cada uno? Bueno, acá vamos los técnicos que están en los 2.500 y ayudantes de 1.500, oficiales, así van. Y por, acumulado de 2 meses es muy buena cantidad de dinero. Sí, es buena cantidad. Incluso también lo que es esto, incluye también a nosotros y incluye también al consorcio, ¿no? El consorcio ya no tiene materiales y a nosotros prácticamente no tenemos que hacer en campo. Y tienen que dejar de trabajar. Y tenemos que dejar de trabajar para venir. Sin embargo, acá no les dan una buena respuesta. No, no están dando buena respuesta. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, por motivo, queremos conversar acá primero y que venga el ingeniero John Bueno para que nos definan cuál es el motivo y cuáles son las causas que está. Mientras tanto, no van a dejar ingresar al personal. No vamos a ingresar, hasta mientras que nos den una solución. Sí.